Esta es la nueva vida de las pequeñas y grandes empresas. Una vida llena de incertidumbres, donde se cierran y se abren tiendas. Donde si un socio no cumple, se hace todo cuesta arriba. O como cuando te quedaste esperando compradores y algo los detuvo en el camino. En Teleempresas está contigo y con tu negocio en cada una de estas etapas. Desde el día en que creas tu negocio hasta ese en que decides ampliar tus horizontes y crecer. Con las herramientas tecnológicas de Entel Empresas, te ayudamos a simplificar las tareas diarias de tu negocio para hacer crecer tus ventas y llegar a más clientes. Trabajar desde cualquier lugar. Gestionar tu empresa desde tu teléfono y mucho más. Porque con tecnología, tu negocio se transforma, se hace más eficiente y más rentable. Todo es difícil cuando tienes un negocio. Y en eso, como en todo, estamos contigo. Entel Empresas, con tu negocio en todas. ¿Qué tal todas y todos? Tengan todos ustedes muy buenos días. Bienvenidos a una nueva sesión de nuestros webinars junto a nuestros partners, amigos y queridos en Teleempresas que siempre, mes a mes, sesión tras sesión, nos acercan un pasito más, un poquito más a lo que es la digitalización de nuestros negocios, cómo poder sumarnos a estas instancias que bien lo venimos repitiendo ya desde incluso iniciada la pandemia por allá por el lado por el año 2020 y que siempre estaremos en conjunto en esta puntualidad con nuestros partners de Teleempresas acercando este mundo de la digitalización, este mundo de cómo puedo ser más productivo, cómo puedo quitarle el miedo, cómo puedo entender los beneficios y en eso que me puedan acompañar para justamente adoptar estos nuevos procesos, instancias, tecnología, lo como quieran llamarlo, en nuestros negocios, independiente de su tamaño, independiente a lo que nos dediquemos e independiente de dónde estemos, porque sabemos que se van conectando a lo largo y ancho en nuestro país, así que el llamado es que, ¿les parece que vayamos probando el chat? Estoy viendo en la otra pantalla que nos vayamos saludando, a ver que nos vayan dejando sus buenos deseos para que tengamos una buena comunicación. Estamos hoy día por Zoom, a diferencia de las otras instancias, así que ahí les dejo unos segunditos y unos minutitos para que nos vayan saludando activamente a través del chat para que podamos estar en línea. ¿Qué nos vamos a estar conversando hoy día? Saludar también, antes que se me olvide, a todos los que se van conectando a través de las redes sociales de Entel Empresas, por supuesto, a todos los que están ahí frente a su dispositivo, su computador, que lo vieron a la pasadita y le pusieron play a ese video. Muy buenos días, gracias por estar ahí, gracias por vuestra atención y también invitarlos a participar a través de los comentarios que también pueden ir dejando sus consultas para que al final tengamos esa instancia de conversación con nuestros grandes invitados que tenemos hoy día y que nos van a invitar. Ya, vale. Ya hablamos la posibilidad. ¿Volvió Andrés? Ahí está. ¿Estoy por acá? Sí, me estoy perdiendo. Esta es la magia del internet. Está, disculpen, chiquillos, esto es inexplorable. Está la ley de Murphy, como bien se dice, ¿no? Mil disculpas la conexión, pero bueno, creo que ya estamos en línea por lo que me comentan internamente. Nada, era ir saludando a todos los que se fueron conectando y los que se están conectando y agradecer vuestra participación en el día de hoy. Como les dije, que vamos a estar conversando de cómo llegar a más clientes con nuevas formas de pago. Lo vemos a diario nosotros como consumidores, ¿no? Que ha aparecido desde la pandemia el miedo de tocar la maquinita, el clic, el acercamiento, las tarjetas con chip, los celulares a través del código QR. Y para eso vamos a estar conversando en un ratito más con Pilar Setzel y Edgar Cerón, de nuestros amigos del equipo de FPI, que nos van a contar en detalle cuáles son los beneficios, cómo puedo lograr atraer más clientes justamente adoptando también una nueva manera de justamente la forma de pago desde el punto de vista de este proceso y cómo nuestros negocios pueden vestirse bien, llamémoslo así, teniendo una nueva instancia de poder generar esa instancia. Y también en un ratito más, y nos va a estar dando el puntapié el dueño de casa, por supuesto, cómo no, Esteban Mercado del equipo de Cloud Empresas, que también nos va a estar acompañando en un ratito más. Pero antes, siempre es bueno recordar las buenas ideas, las buenas instancias que tenemos para que también nosotros podamos de forma proactiva ir acercándonos a lo que es la digitalización de nuestro negocio. Y para ello, les tengo un breve video que muestra un poco lo que es
la plataforma digitalizada de Entel Empresas, y ya volvemos con el inicio de la sesión del día de hoy. Llevamos varios años empujando la transformación digital de todos los negocios del país y es necesario seguir avanzando. Por eso hoy te presentamos la primera plataforma web de capacitaciones digitales para pymes de Chile, donde podrás aprender, capacitarte y certificarte gratuitamente con cursos y contenidos en temáticas fundamentales para el éxito de cualquier negocio hoy en día. Las claves del trabajo a distancia, la importancia de las herramientas colaborativas, cómo vender por internet a través de una página web y carro de compras, la lógica de los canales de venta y la gestión de negocios para pymes, las redes sociales y la promoción por internet de tu negocio. Todo esto de manera online, desde cualquier lugar y gratis. ¿Cómo accedo a los contenidos? Ingresa a entel.cl/digitalizados y regístrate. Una vez registrado, ingresa a nuestro perfilador digital y conoce cuál es el nivel de digitalización de tu negocio. Según los resultados obtenidos, te recomendaremos distintos cursos. Lo mejor de todo es que te iremos acompañando en este proceso de aprendizaje, mostrándote tus grados de avance, tus resultados y guiándote en cómo seguir adelante. Hoy mismo puedes alcanzar la digitalización y fortalecer tu negocio. Regístrate. Aprende a tu ritmo, digitalízate y certifícate gratis. En Teleempresas, tu negocio no está solo. www.entel.cl/digitalizados. Lo estamos compartiendo también a través del chat para que puedan ingresar, quienes no lo hayan hecho todavía, un portal con mucha información que disponen nuestros amigos de Teleempresas justamente para que nosotros podamos ir de forma proactiva acercándonos. Podemos chequearnos qué nivel de digitalización estamos teniendo en nuestro negocio. Puedo acceder a contenido gratuito de e-books, estos libros electrónicos, cápsulas, videos, tutoriales, información que generalmente y constantemente están actualizando. El llamado es www.entel.cl/digitalizado para que lo puedan ir ingresando, lo puedan ver, regístrense. Se registran un par de datos que les solicitan y además constantemente el equipo de Teleempresas nos están enviando a nuestro correo electrónico información que sume para poder estar un poquito más al día con justamente la digitalización. www.entel.cl/digitalizados, la plataforma que tiene Entel para justamente acercar nuestros negocios al mundo de la digitalización. Quiero saludarlos rápidamente, permítanme que estoy en una segunda pantalla, a todos los que nos fueron dejando sus saludos. Por ejemplo, Esther Tapia nos dice buenos días a todas y todos. Gloria Retamal nos saluda desde San Javier. Un gran abrazo, Gloria. Desde Arica, Juan Castro, nos vamos al norte de nuestro país. Gracias, Juan, por estar ahí. Claudio Saiz, Carlos Ramírez, Alejandro Rojas, Magali Tolosa. Desde Valdivia nos saluda Constanza Ormazábal. Un gran abrazo, Constanza. Gracias por estar ahí. Magali Albornoz saluda a todos. Desde Santiago nos dice buenos días. Hernán Contreras, Valeria Sandoval, vamos con todo, dice Alejandro Rojas, esa es la actitud, Alejandro, sin duda que vamos a ir con todo. Carla Quinteros, Brenda Rivero, desde Melipilla, Luis González, desde Coquimbo, Mar Maureira, Carlos Morales también nos dice buenos días, Carlos Cuello, Cristian Castro, buen día, Daisy Cabañas, desde Valparaíso, un gran abrazo, desde Antofagasta, nos dice también Constanza Olivares, gracias por la invitación, nos dice Claudia Ranz. Gracias a ti, Claudio, y a todos los que se han ido conectando por aceptar esta invitación que estamos realizando justo en nuestros paneles de Entel Empresas. Guillermina Concha, Juan Carlos Garrido, Peter Roberts, Daniel Jofre de Villarrica, Gladys Ortiz de Temuco, desde Tocopilla, también William Monardes, Samantha Abarca, desde Iquique, Paula Figueroa, en fin, a todas y todos los que se fueron sumando. Un gran abrazo virtual, un gran abrazo a la distancia. Gracias por estar ahí, gracias por vuestro tiempo y gracias por la confianza de tomarse este minutito para aprender un poquito más de los medios de pago. Ya, sin más, vamos a ir presentando entonces a todos los players, a todos los jugadores que nos van a ir enseñando en lo que es el día de hoy. Para ello quiero ir presentando a Esteban Mercado del equipo Cloud de Teleempresa, a Pilar Seltzer, a Edgar Cerón de nuestro amigo de FPI, que se ven, los vemos bonitos los cuatro así como saludando, así parezco los Zoom que hacíamos en pandemia cuando nos juntamos con los amigos acá. Eso es.
Chiquillas, Pilar, Edgar, Esteban, un gran abrazo, gracias por vuestro tiempo, gracias por acercarnos estos conceptos a todas las MIPYMES que estamos a diario batallando y que obviamente estamos llanos a aprender de estas nuevas formas de pago y que nos puedan contar cuáles son sus beneficios. Para partir, Esteban, te dejo la palabra, micrófono, un gran abrazo para que nos puedas contar un poco la bajada de lo que vamos a estar viendo hoy día. Y yo me callo y me voy atento al chat con las preguntas y nos vemos al final los cuatro para que podamos ir profundizando en esos temas. Mucho éxito, muchachos. Gracias por estar ahí. Un gran abrazo. Bueno, muchas gracias, Andrés, por la presentación. Como siempre, muy buena presentación, muy buena introducción a todo lo que hacemos nosotros aquí en Teleempresas. Voy a compartir mi pantalla. Un segundito. ¿Este se ve bien? Ya, perfecto. Ya, bueno, primero que nada me presento, soy Esteban Mercado, soy consultor de la célula de mercado SaaS en Teleempresa, que estamos a cargo del Digital Market. Ya, nuestro Digital Market, algunos lo pueden conocer, otros no, pero es un marketplace de soluciones digitales que está enfocado en ayudar a las pymes en su proceso de digitalización. Ya, este proceso de digitalización que está bien en boca de todos, que todos nos dicen, lancemos a la digitalización, que es algo que te va a permitir mejorar tu proceso, aumentar tu ingreso, etc. Aquí nosotros en Digital Market estamos para eso, para acompañarlo en ese proceso. ¿Ya? En el webinar tiene como nombre cómo llegar a más clientes con nuevas formas de pago. Yo particularmente no lo haré 100% de eso, voy a dejar ahí a los especialistas, a la Billy y a Edgar de FPI, que nos van a dar cuáles son los beneficios de incorporar estas nuevas formas de pago. Yo me voy a centrar súper cortito en lo que es la digitalización de todos los negocios del mundo, en verdad, de Chile también. ¿Para quién nace Digital Market? Digital Market nace para llevar el negocio de nuestros clientes al próximo nivel, acercando herramientas tecnológicas que resuelven necesidades transversales, entregando acompañamiento y asesoría constante. Ya aquí es lo más importante que uno tiene que destacar de esta visión, de este objetivo que tenemos nosotros en Digital Market, son las palabras herramientas tecnológicas y acompañamiento y asesoría constante, que va ligado a dos pilares fundamentales dentro de la digitalización, que son las tecnologías y las personas. ¿Ya? Para nosotros, como en Teleempresas, tecnologías y personas son los pilares fundamentales dentro de un proceso de digitalización. ¿Ya? ¿Por qué? Porque existen infinitas tecnologías que te pueden ayudar a crecer tu negocio, pero si es que las personas no lo adoptan, jamás va a ser una herramienta que te va a servir para generar eficiencia en tu negocio. ¿Ya? En el ámbito de la tecnología, de los softwares de tecnología que existen hoy en día en el mercado, existen para todo tipo de empresa, para todo tipo de dolor que tenga cada una de las empresas, y hoy día particularmente nos vamos a centrar en lo que es vender por internet, ya acercar nuevas maneras de acercarte a tus clientes y venderle a ellos a través de una plataforma como es una página web. ¿Ya? ¿Cuál es el foco finalmente de la página web? Es generar más ventas y generar obviamente un aumento en ingresos a través de un nuevo canal de venta hacia tus clientes. ¿Ya? ¿Y cuál es la importancia de tener este mundo totalmente digitalizado? Es mejorar la experiencia del cliente y que no perdamos clientes dentro del proceso de compra de este. ¿Ya? Entonces, súper, súper resumido, ¿cómo lo vamos haciendo? Si es que fuese un proceso, primero, para que alguien me compre mi página web, tiene que llegar a mi página web. ¿Ya? ¿Cómo hacemos eso? A través del posicionamiento de la marca de tu negocio. ¿Ya? ¿Cómo hacemos el posicionamiento? A través de redes sociales, a través de publicidad, a través de posicionamiento orgánico en Google. Es muy importante tener ciertas herramientas que te ayuden a posicionar tu marca. Nosotros tenemos dentro de nuestro Digital Market un software que te permite posicionar tu marca, gestionar tus redes sociales para hacerte más conocido y obviamente traigan tracción hacia tu medio de comunicación, ya sea una página web, un perfil de Instagram, Facebook, etc. ¿Ya? Nos vamos a centrar ahora en lo que es la página web. La página web, tu negocio digital, es un servicio de página web. ¿Ya? Esto que creo que es súper claro.
ya no es como yo compro una página web por $1,000,000 y me la entregan y después nunca más viste al desarrollador. Ya nosotros tenemos un servicio de página web en donde nosotros, como Entel, te desarrollamos tu página web en conjunto, obviamente, con el cliente o con la persona que la está creando, obviamente con una serie de preguntas que se van va haciendo que la página web se genere en conjunto, ¿ya? Tu negocio digital tiene la gran diferencia, o en realidad no solamente tu negocio digital, sino que todos los softwares de mercado ahora, es que se paga una mensualidad, ¿ya? Una mensualidad, en nuestro caso, parte desde los $10,000 hasta los $20,000. Entonces, uno ya con $15,000, que es el plan intermedio, que tiene un carrito de compra, ya puede empezar a vender por internet, ya sin generar una inversión grande, sino que mensualmente pagando $15,000, tú puedes tener tu página web y vender a través de ella, ¿ya? Eso es lo que nosotros definimos como el e-commerce, que es básicamente una página web con un carrito de compra. Entonces nosotros ya nos posicionamos, trajimos a los clientes a nuestra página, tenemos todos nuestros productos en la página, el cliente selecciona comprar, ¿y qué tenemos que lograr? Tenemos que lograr que este cliente, durante toda su experiencia sea buena, y por ende no perdamos clientes por diferentes problemas que vamos a tener, por ejemplo, los medios de pago. Y aquí nosotros obviamente tenemos a FPI, que no voy a andar mucho, repito, ahí tenemos a los especialistas que nos van a contar muchísimo más de cómo funciona esta plataforma. Y bueno, finalmente, después de cuando yo ya pago, o sea, el cliente ya paga, tenemos que, primero que nada, entregar el producto, ¿ya? Nosotros tenemos una plataforma de delivery que se llama Envíame, que te conecta con más de 40 couriers distintos, donde tú firmas contrato solamente con Envíame, o sea, en este caso con Entel, y puedes acceder a 40 couriers que te pueden, que según la necesidad de tu negocio, va a entregar una opción más adecuada a lo que tú necesitas, ¿ya? Esto es muy bueno, una plataforma muy completa que está creciendo muchísimo. Y por otro lado, también tenemos que facturar. Al cliente tenemos que entregarle una boleta, y Narvi es una nueva aplicación, un nuevo software que está integrado 100% con tu negocio digital, que te va a permitir entregar las boletas conectadas, obviamente, al servicio de puesto interno con todas las ventas que se hagan en tu página web, ¿ya? Y finalmente, obviamente, siempre es importantísimo mantener un correo empresarial formal, ya sea con Google Workspace o Microsoft 365, ese típico el info@miempresa.cl. Bueno, importante que siempre tengan un correo que soporte todo esto para mantenerte en contacto con tus clientes. Y bueno, finalmente, como decía antes, las personas, para mí, personalmente, creo que las personas es lo más importante dentro de un proceso de digitalización. No existe digitalización si las personas no adoptan todas las herramientas tecnológicas que vimos antes. Si es que no le dedican el tiempo, ¿ya? Tener una página web no es solamente crearla y que se venda por sí sola. Hay que generar contenido, hay que posicionar la marca, hay que hacer que la experiencia del cliente sea buena para poder generar un aumento en los ingresos, ¿ya? Aquí los invito, como comentamos al principio, a visitar la plataforma Digitalizado, una plataforma que te va a permitir tener ciertos tips o ciertos cursos que te van a ayudar a generar un proceso de digitalización en tu empresa, y así poder llegar a más clientes. Y también, por otro lado, no lo vimos en esta parte de la conversación, en este webinar, que son la parte de la eficiencia de los procesos o de la experiencia de los clientes, pero los invito a que se metan a Digitalizado, una plataforma súper, súper completa, que les va a permitir hacerse parte y conocer mucho más de lo que es la digitalización. Bueno, ese era un poco el resumen de por qué Entel Empresa está en esto, ¿ya? Y por qué nosotros queremos ser parte de su día a día, ¿ya? Queremos ser parte con entregando las herramientas, pero el enfoque es siempre vamos a estar acompañando y asesorando a los clientes en este proceso de digitalización, ¿ya? Ahí los voy a invitar a ver un video de un caso de éxito que tenemos nosotros en tu negocio digital, para que se motiven, para que vean que esto realmente funciona y que te puede abrir muchos mercados en no solamente en presencial, sino que a lo largo de todo Chile. Necesitábamos salir a vender rápido y el proceso de Entel era rápido y además súper amigable. Necesitábamos tener una vitrina para que nuestros clientes pudieran ver los productos. Sin embargo, hubo un momento en que las ventas comenzaron a aumentar. Por lo tanto, tuvimos que pasar del plan tu vitrina al plan e-commerce, el cual tenemos ahora en la actualidad.
su negocio digital en nuestro principal canal de ventas. Bueno, estos planes además son súper amigables. Es muy fácil utilizarlos. Eso impactó fuertemente de forma muy positiva. Tenemos clientes desde Arica, Magallanes. Todos los que hemos tenido algún problema han estado siempre dispuestos a resolverlo. El acompañamiento de ellos es constante. Nos han resuelto todas nuestras dudas y siempre han estado constantemente ayudándonos. ¿Automatizó el proceso de venta de nuestros equipos? Ahora ya no teníamos que preocuparnos tanto de estar encima del cliente, 100% enfocada a la postventa. Un caso de éxito, Virsen, son ahí dos emprendedoras que partieron en pandemia, que definieron que tenían que expandir su mercado y que debían vender a través de internet, y lo hicieron de a poquito. Eso fue muy importante, ¿eh? como comentaban ahí en el video, ellas partieron con una página web que solamente mostraba sus productos, que no se vendía a través de internet, y sintieron la necesidad de pasarse a otro plan que les permitía vender a través de internet y después hacer el delivery y los productos. Han crecido muchísimo, la verdad es que está súper contenta, y lo más importante, como también decían ahí en el video, el acompañamiento y asesoramiento constante entre la empresa fue importantísimo para ese proceso de digitalización. ¿Ya? Los dejo invitados a que puedan descargar el QR, no sé por dónde va a aparecer, pero escaneen el QR, que a dónde los va a llevar esta página. Los va a llevar a un landing o un formulario donde ustedes van a poder llenar sus datos, y un especialista en teleempresa va a poder contactarlos para mostrarles un poco más de qué se trata todo esta el proceso de creación de una página web, cuáles son los planes que más se adaptan a tu negocio, cuántos productos puedes cargar, cuántas fotos puedes tener, etcétera. Yo creo que es importante que no, sin compromiso, solamente vayan y escuchen a este experto que les va a ayudar a entender cuál es la mejor manera de poder vender a través de internet. Muchas empresas no saben cómo hacerlo, creen que es muy difícil, que no van a poder hacerlo porque no conocen, pero en realidad siempre lo importante es que nosotros vamos a estar acompañando y lo asesorando en todo el proceso de creación de la página. Así que les invito ahí a descargar el QR o también revisar el link dentro del chat, y los dejo aquí con los especialistas del webinar, más que nada, de estas nuevas formas de pago. Tenemos a FPI, que son nuestros partners, que estamos trabajando en conjunto para mejorar la experiencia de todos nuestros clientes. Así que les paso ahí la pelota a Edgar, Pili, que nos puedan contar ahí sobre cómo llegar a más clientes con estas nuevas formas de pago. Buenísimo, muchas gracias, Esteban. Hola. La introducción. Gracias, Esteban. Sí, voy a contratar al tiro, de hecho, ahora la empresa ahí. O sea, tu negocio digital, una máquina. Una página web de tercero.cl. .cl, tal cual. Hola a todos, ¿cómo están? Nos presentamos, yo soy Edgar Cerón, soy parte de FPI, como decía Esteban, y bueno, la Pili también, trabajamos juntos. Nosotros venimos a contarle un poco más en profundidad cómo ha cambiado los medios de pago. Me refiero, hemos pasado del efectivo, ¿cierto? Ahora a estar pagando con una billetera virtual. Yo creo que van a surgir muchísimas preguntas. Ahí tenemos abajo el chat, que no sé si es acá o acá, pero donde pueden hacer todas sus preguntas, que al final se las voy a responder. Vamos a empezar desde los más básicos, así que no tengan miedo. Va a ser todo desde el inicio de cómo comenzaron a cambiar los medios de pago a cómo estamos ahora, ¿ok? Entonces, sin más vueltas, vamos a comenzar. Primero nos vamos a presentar, como les comenté, somos parte de FPI. FPI es el medio de pago del grupo Falabella, que somos una billetera virtual, que vamos a profundizar un poquito más en eso. Pero acá, además, venimos a contarles cuál ha sido el cambio desde la pandemia hasta ahora y por qué eso nos ha empujado y hemos tenido el éxito que hemos tenido. ¿Okay? Primero contarles que tenemos una alianza con Entel, por eso estamos acá, en tu negocio digital. Somos una de las formas de pago que Entel puede instalar en sus páginas web. ¿Okay? Una vez que te contratan su negocio digital, tienen ciertas opciones de medios de pago y nosotros somos una de ellas. ¿Ya? Bueno, ¿cómo ha venido evolucionando el mundo de los medios de pago? Yo creo que todos recordamos que hace 5 años casi todos hacían efectivo, ¿o no? Todos hacían efectivo. De ahí empezó a llegar el mundo de las tarjetas. Obviamente es más limitado porque no todos tienen acceso a la tarjeta de crédito, pero sí a la de débito. Y ya habíamos pasado una etapa que era del efectivo a las tarjetas. ¿Qué pasó? Vino la pandemia y el COVID-19 claramente cambió todo. Cambió la forma en que la gente se comunicaba, en que la gente interactuaba. Y de ahí nació la necesidad de nuevos medios de pago.
que quizás en Latinoamérica no estaban tan de moda, pero en Europa y en Estados Unidos sí ya llevan tiempo andando, que son finalmente los medios de pago que no llevan contacto. ¿Okay? O sea, tú cuando vas a pagar, por ejemplo, con un POS, que es una maquinita como la de Transbank u otra, tú lo tienes que tomar y marcar la tarjeta. Si no lo tomas, igual marcas la tarjeta y tienes que poner la clave. O sea, hay un contacto, un mínimo contacto, que obviamente con la pandemia nadie quería tener un contacto con nadie. Y ahí nosotros obviamente nacimos como para llenar ese nicho, y que nosotros somos totalmente sin contacto, se lo vamos a mostrar después, pero finalmente fue todo gracias a la necesidad de los clientes a través del COVID y el tiempo. Y ahí fue cuando nacieron varios actores del mercado. Vamos a ser sinceros, no somos el único, yo creo que ustedes lo tienen clarísimo. Somos varios los que estamos presentes en este mercado, pero todos cubriendo, todos tienen distintas características, cubriendo distintas necesidades. O sea, solo para ampliar un poco más qué es FPI, FPI es literalmente una billetera virtual, como la billetera que están trayendo en su pantalón, es idéntico solamente que en el teléfono. Ustedes incorporan sus tarjetas crédito y débito y las tienen ahí. Entonces, cada vez que ustedes vayan a pagar, escanean un código y seleccionan el medio de pago. O sea, literalmente es una billetera. Solo escanear todo el tiempo con su teléfono. Ok, acá tenemos otros actores del mercado, que como les digo, todo para poder, como gracias al COVID, que esto se expandió, y los distintos actores del mercado tienen distintas soluciones. ¿Okay? Son distintas. No lo voy a negar, hay unos más parecidos que otros a nosotros, pero finalmente comentarles que y nosotros somos la billetera, una de las billeteras más completas. Está. ¿Ok? Bien, y en cuanto a cómo se ha ido el uso de las wallets, porque igual sigue sonando un poco lejano, ¿ya? Yo creo que quizás muchos de ustedes que están al otro lado de la pantalla creen que no se ocupa mucho, o quizás cuando han ido a pagar un restaurante, comida rápida, como que ven que no lo usan. Okay. Claramente no es el medio de pago más usado, pero sí es el que ha tenido un mayor crecimiento. Okay. Tenemos varios estudios, por ejemplo, que acá se lo traemos un poco más a LATAM, que si ustedes se dan cuenta, en este momento las compras en LATAM siguen siendo súper importantes a través de tarjetas de crédito, aproximadamente un 40%. Pero acá yo creo que hay que mirar obviamente el futuro del 2025, que ya vamos, que ya le queda la vuelta a la esquina, un par de años más, en el cual el 25% de las compras se van a hacer a través de medios digitales, y eso está incorporado en las billeteras. ¿Okay? O sea, eso hay que tenerlo claro. Cuando estamos hablando de una compra por internet, sobre todo es lo que estamos conversando hoy día, finalmente vamos a llegar a que el 25%, o sea, uno de cada cuatro compras que se realice en internet se va a realizar con las billeteras. ¿Okay? Y aquí es donde nosotros los invitamos a ustedes a ser parte de esto, porque claramente queremos que ustedes también le ofrezcan a sus comercios los diferentes medios de pago. Ahora, ¿cuál es, picando un poquito más fino, cómo es la situación del resto de los países de Latinoamérica? Se observa Perú, que ha sido un incremento exponencial en cuanto a billeteras. Tienen un 37%, esto principalmente porque Perú tiene un tema con la bancarización que no es tan alta como en Chile. Entonces, finalmente, una de las soluciones para que la gente pudiera pagar y no fuera con tarjeta es la wallet o la billetera. ¿Okay? Pero si ustedes observan, nosotros estamos en el quinto lugar con un 4% del uso de wallet, que es bajísimo, o sea, significa que el potencial es enorme. Y como yo se lo mostré, al 2025 esperamos que una de cada cuatro compras se haga con billeteras. Entonces ahí es donde nosotros los invitamos a ustedes, que nosotros somos otro medio de pago más incluido, los invitamos a ustedes a que nos incorporen. Bien, entonces, ¿qué queremos hacer cuando mejoramos la experiencia de pago y decimos que mejoramos la experiencia de pago? Una de las cosas que yo le comenté era de que con la pandemia la gente no quería tener contacto físico con máquinas, con personas, etc. Hacemos como una solución. Pero también hay otra cosa y una necesidad que ya ha venido hace rato, que finalmente es lo que nosotros le llamamos la fricción. ¿Okay? Fricción es todos los pasos que tiene que hacer una persona para poder llegar y pagar al final su carrito de compra. Yo creo que a todos nosotros nos ha pasado que a veces dice siguiente, te piden los datos, siguiente código postal, siguiente dirección, siguiente, así. ¿Verdad? Cada paso que da menos ganas de terminar la experiencia de pagar. ¿Okay? Eso ocurre. Bueno, nosotros tratamos de hacer un medio de pago súper poco friccionado, en el cual, como sale acá, ustedes finalmente van a poner sus datos, seleccionan el medio de pago y se despliega el QR y pueden escanear. ¿Okay? Y de hecho, acá está la explicación de cómo funciona. O sea, esto es un ejemplo cortito para que se imaginen. Pero si ustedes, por ejemplo, están pagando, quieren comprar algo a través de la web, Pulerón, por ejemplo, o lo que sea, ustedes van a llegar y van a decir, con FPI se va a abrir un QR, ustedes van a tomar su celular,
con el celular ustedes van a escanear el QR, tal como está acá el paso 2, ingresan la clave y listo. O sea, no tienen que ir a buscar la tarjeta de crédito que está en la billetera o la tarjeta de débito y meter todos los datos como normalmente hay que hacerlo, ¿okay? Acá está todo guardado en la billetera y es así de fácil, ¿okay? Bien, y acá es lo que yo les mencionaba que tenía que ver con las pocas fricciones. Algo que hemos visto dentro de las tendencias y que va a salir un poco más adelante en cuanto a lo que buscan los clientes es que esto sea lo menos friccionado posible. O sea, yo quiero comprarme algo y quiero apretar un botón y la compra se realice. ¿Okay? Bueno, eso es lo que buscamos nosotros. Nosotros buscamos que los pasos que ustedes tienen que realizar, en verdad, sus clientes para poder comprar, sean los menos posibles. ¿Okay? Yo creo que ustedes se sorprenderían la tasa de abandono de los carritos de compra. Ustedes agregan un paso más y créanme que la tasa de abandono aumenta increíblemente. Y obviamente todos queremos, los que están ahí al otro lado, todos queremos que finalmente la persona que llega al carrito de compra termine de pagar. Y ahí es cuando las wallets tienen una parte importante porque eliminan muchas fricciones que tienen los medios de pago ahora. Bien, y acá están los números que yo les quería contar. Miren, el cuadrito abajo, que bueno, está en inglés, así que se lo voy a traducir igual, sale como las expectativas que tienen los clientes versus nosotros, ¿okay? Los medios de pago. Por ejemplo, ahí nos mencionan que el 82% de los clientes lo que más quiere es que el pago sea no friccionado, que es lo que les acabo de comentar ahora. ¿Okay? Pero en cuanto a nosotros, los medios de pago, para nosotros en este momento estamos fijándonos como 60%. ¿Okay? O sea, dentro de todo, no hemos llegado al 82% de la necesidad que quiere el cliente. Por lo tanto, si nosotros ya estamos poco friccionados, lo que buscamos es ser lo menos friccionado posible. ¿Okay? Eso significa que tenemos un gap de 22% entre lo que nosotros damos y lo que espera el cliente. O sea, todavía hay una oportunidad de crecimiento acá. Bien, ojo que estas fricciones se pueden eliminar en cuanto a las billeteras. Pero pagar con tarjeta de crédito no se puede eliminar ninguna fricción. ¿Okay? O sea, ahí sí o sí, si las compras son sobre 20.000 hay que poner la clave. Entonces, claramente es distinto. Dale, Pili. Perdona, yo veo que silenciadísima hace rato. Bueno, y respecto a todo lo que dice Edgar y siguiendo un poco el hilo, nosotros esta alianza que hicimos con Entel tiene el objetivo de solucionar este problema, un poco achicar este gap que comenta Edgar, que el cliente quiere finalmente que la transacción sea mucho más corta, mucho más rápida, con mucho menos fricción. Entonces nosotros hemos diseñado un producto, esta billetera digital, que también entre Edgar y Esteban les contaban en qué consiste, pero tenemos este producto disponible y se los queremos como acercar en ese sentido. ¿Ya? Primero, esta alianza consiste en que el comercio o cualquier persona que tiene una página web y quiere vender su producto o servicio, empieza por hacerse una página web con tu negocio digital, y ahí es donde nosotros entramos y tenemos un espacio, que en el fondo nosotros, FPI, estamos disponibles como un medio de pago adicional, ¿ya? Y la diferencia ahí, la típica pregunta que sale como cada vez que nosotros presentamos o hacemos esta actividad, es por qué yo debiera tener más medios de pago y no simplificar quizás y tener uno solo. Sino que acá la respuesta a esto es que mientras más opciones uno le disponibilice al cliente, va a tener, probablemente hay más probabilidades de que esté lo que él quiere. O sea, tenéis más probabilidades de que el cliente encuentre lo que está buscando a que si tú lo obligas a ir por un camino. Acá, efectivamente, dentro de los números que mostraba Edgar y otras cosas que vamos a mostrar un poco más adelante, algo que busca la persona es que no le obliguen a tomar la decisión, sino que él pueda elegir cómo quiere pagar, dado que hoy día se abrió el mercado de los medios de pago y existen miles de opciones. ¿Ya? El producto de FPI como tal es, en el fondo, uno agrega este medio de pago que te permite cobrar con todas las billeteras que uno tiene dentro de la wallet, como comentaba Edgar, que es una billetera igual a la que uno se mete en el bolsillo, pero esto es digital, que uno la tiene en el celular, y uno puede tener la tarjeta de crédito, la tarjeta de débito, puede tener saldo virtual, etc. Y no necesariamente la tarjeta, por ejemplo, la CMR del Grupo Falabella, sino que es literalmente una billetera donde tú puedes meter la tarjeta del Banco de Chile, la tarjeta del Banco Santander o cualquier otra que una tenga. ¿Ya? Y para complementarte, Pili, era lo que... O sea, lo que tú dijiste fue clave. Acá, ¿por qué? Porque la típica pregunta es ¿por qué queremos tener todos los medios de pago? Y porque si ya tenemos varios, ¿por qué tenemos otro más? Finalmente, lo que ustedes quieren lograr, que es clave, si una persona ya estuvo navegando en su página web y ya eligió el producto, ustedes quieren que esa persona lo compre. ¿Okay? Y aquí, lógicamente, lo que pasa es que existe, como les digo, el abandono al carrito de compra al final.
ya sea por pasos friccionados, porque no tiene tarjeta a la mano, etcétera. Entonces la idea es que ustedes dispongan de estos medios de pago para que las personas puedan elegir. O sea, finalmente, ustedes tienen que ofrecerle no solamente los productos, sino distintas formas de pago. Y ahí es cuando es clave y entramos nosotros, porque les digo, como les digo, pueden meter todas las tarjetas, etcétera, y lo que decía la Pili es clave igual, en que acá, a pesar de que somos parte del grupo Falabella, esto no solamente funciona con la CMR, sino que funciona con todas las tarjetas. Yo sé que FPI, el nombre, suena casi que a Falabella PI, pero no es así, ¿ya? Para que se saquen ese estigma, esto es para todos. Tal cual. Bueno, y de cara al comercio, como de cara a ustedes, lo que tiene FPI también es un portal de comercios muy amigable. O sea, acá también es un factor diferenciador de nosotros, es que hoy día todos los que, bueno, muchos deben tener Transbank, que es como el medio de pago que hoy día tiene monopolizado, o sea, es prácticamente un monopolio, es cero amigable el back office. O sea, todo lo que está de cara al comercio es muy difícil, o sea, es poco intuitivo. En el fondo es difícil llegar a hacer la devolución de una transacción, a hacer la reversa. En el fondo todo lo que va por detrás es más complejo. Y nuestro objetivo ha sido también hacerle la vida más fácil, porque ese es como el eslogan de FPI, o sea, hagamos las cosas más simples. Simplificarle no solamente la vida al cliente, sino que al comercio. Simplificarle la vida a ustedes y que el panel donde ustedes van a ver sus transacciones sea amigable, sea fácil de usar, que ustedes puedan ver y los colores te llamen y te digan, mira, efectivamente acá yo no tengo idea, tengo la información de mi cuenta, acá yo veo las transacciones, acá yo veo, en el fondo, un portal mucho más fácil, ¿ya? Ahora, contándoles un poco de FPI como tal, ahí vienen varios logos, algunos, porque no, obviamente no se pueden todos, porque estamos en miles de lugares, pero ahí ven algunas de las marcas donde nosotros estamos presentes y se puede pagar, ya sea en las páginas web de estas de aquí, o en los puntos de venta físico, en las tiendas, etc. Pero en todos estos lugares, hoy día ya está implementado FPI. Entonces, un poco como el mensaje acá es que al agregar FPI a la página web de ustedes o a la tienda de ustedes, lo que sea, como que van a acceder a todo este universo de clientes que nosotros ya tenemos. O sea, hoy día nosotros tenemos más de 3 millones de clientes que usan la wallet con frecuencia, o sea, más de X veces al mes, o sea, la usan frecuentemente y están esperando que les aparezca FPI para poder entrar y terminar, y como no abandonar el carrito de compra, como dice Edgar. O sea, le estáis dando la oportunidad a un cliente que quizás se complica cuando ve WebPay, le estás dando la oportunidad de que al ver FPI pueda avanzar y terminar su transacción. ¿Ya? Y yo diría, les diría ahí que el punto más importante, diferenciador, y nuevamente, ¿por qué, yendo, hilando más fino, porque antes yo les decía, ¿por qué tener hartos medios de pago y no solo uno? Acá la respuesta que les quiero dar, o sea, o la pregunta que les quiero responder, es ¿por qué FPI y no otras billeteras digitales? O sea, ¿por qué FPI y no Match? ¿Por qué FPI y no Check? O sea, ¿por qué la del grupo Falabella? Y acá, yo creo que lo más importante por lejos es los CMR Punto. No sé si ustedes los conocen o no, pero CMR Punto es el programa de loyalty preferido en Chile y en Latinoamérica. Ahí, como pueden ver también, les traje unos números que en el fondo, ¿qué espera? ¿Qué es lo segundo que espera el cliente al momento de pagar? Espera que lo enganche, que en el fondo que le pongan una zanahoria para que el día de mañana él pueda comprar algo más, que le regalen puntos, que le den un premio, que esté concursando por una gift card. En el fondo es que le den algo más que la experiencia de pago, ¿ya? Y ahí hay un 71% de los clientes que están buscando esto, y nosotros como medios de pago, como dueños de páginas web, etcétera, estamos resolviendo esa necesidad simplemente en un 43%. O sea, tenemos un 28% de espacio para mejorar esta necesidad. Y acá es donde FPI entra muy fuerte, porque, como les comentaba, CMR Puntos es el preferido como programa de loyalty en Latinoamérica. Y CMR Puntos está migrando no solamente a que sean puntos. O sea, hoy día, el día de mañana, no van a ser solamente cosas que tú vas a poder canjear en Falabella, sino que tú vas a poder comprar productos en otros lados, con esto como tal cual como si fuera plata, ¿ya? Y por lo demás, que aquí uno dice, ya, perfecto, si yo uso la CMR, acumulo puntos. No, aquí si tú usas FPI, independiente con el medio de pago que estés pagando dentro de FPI, se acumula un 10% extra de CMR puntos, ¿ya? O sea, si yo pago con la tarjeta del Banco Estado dentro de FPI, igual voy a acumular puntos extra. ¿Ya? Sí, y de hecho, ahí, si pagáis con la CMR dentro, pagáis más todavía, juntáis más. Más aún. O sea, no quiero ser publicidad CMR, pero es la realidad.
Bueno, ahí ya yo dije, para no latear, no mostrar la conversión de los puntos, no les puse el cuadrito. Pero efectivamente, como dice Edgar, si uno paga con la CMR dentro de FPI, acumula mucho más puntos que con la del Banco Estado dentro de FPI. Pero aún así, se te está dando la oportunidad de acumular puntos CMR cuando uno paga con Banco Estado. O sea, en el fondo, es un buen bien para todos lados. Y la propuesta de valor como tal, ya que cuando también, nuevamente, típica pregunta, ya, ¿y qué? Como cuál es el, o sea, ¿cuánto cuesta esto? ¿Cómo lo hago? En el fondo, ¿cómo lo llevo a la realidad? Y, primero que nada, acá el gran beneficio que tenemos en el fondo con la asociación que tenemos con Entel Empresa, es que cuando tú agregas FPI, tu página de Entel, hecha con Entel, tienes 3 meses gratis. Es decir, todos los meses de pago generalmente cobran una comisión, todos los meses, o sea, no todos los meses, perdón, pero cada mes te facturan un porcentaje de las ventas, y nosotros acá lo que estamos haciendo es dando 3 meses sin costo. O sea, es decir, si tú vendes 10, hay 3 meses que vas a recibir tus 10, y a partir del cuarto entonces se te va a empezar a hacer el cobro normal. Que, por cierto, esa tasa es 2,6% más IVA una vez que tú estás dentro. Nuevamente les repito lo de los CMR puntos, que en el fondo es parte de nuestra propuesta de valor y lo más importante. Y por otro lado, la integración de este medio de pago no tiene costo. O sea, hoy día si tú agregas medios de pago en tu negocio digital, en tu página web está con Entel, seguramente vas a tener que pagar un monto por la integración, y acá la gracia de FPI, que en el fondo no tiene ningún costo. Tú puedes elegir agregar FPI y es completamente gratis. ¿Ya? Un poco eso es como la propuesta de valor nuestra, no solo de FPI como tal, sino que también la relación con Entel, en el fondo como queríamos dar una vista más integral y más vista como más desde lejos, que en el fondo sepan que las tendencias de los medios de pago van para allá. O sea, es un poco lo que decía Ter al principio. O sea, todo esto va a las wallets. El día de mañana la gente, en 2025, lo que decía, globalmente el 50% de la gente va a pagar con billeteras digitales o con QR o con pagos sin fricción o cualquier otra medida. El efectivo, bueno, sabemos que nunca va a desaparecer, pero en el fondo va disminuyendo el porcentaje de pago con tarjetas de crédito y débito y va aumentando todo esto que es más online, digamos, todo esto sin fricción. Entonces, un poco invitarlos a que se metan en este mundo, que en el fondo entrar en el mundo de las billeteras digitales es adelantarse estos 3 años, este gap que tenemos entre el 2022 y el 2025, es agregar la billetera digital es como automáticamente llegar al 2025, porque el día de mañana, o sea, si no estás ahí, es quedarse fuera un poco del mercado. Edgar, total, te veo un comentario ahí que se está escapando, tenés la lengua ahí. No, es que, ¿sabes qué? Lo otro es que además la alianza con Entel simplifica mucho este proceso. O sea, yo creo que hay muchas personas que no somos expertos en hacer páginas web ni en agregar medios de pago, etcétera. Entonces, acá finalmente, si ustedes, por ejemplo, se comunican con Entel y les suben la página web, esto es muy fácil. Sí, ese es el otro tema. Acá estamos hablando que además de los beneficios que nosotros les estamos comentando, es que esto es fácil de hacer. ¿Okay? O sea, ustedes no van a tener que estar en su casa viendo como un manual todo lo que tienen que hacer paso por paso, porque se supone que junto con tu negocio digital hacemos esta instalación, que es gratuita y además es mucho más fácil de lo que ustedes crean. Entonces, aquí solamente los invitamos a formarse parte, tienen que dar un paso, comunicarse con Entel y van a tener el botón arriba funcionando. Espero que mañana, todos. Si no, pasamos la cuenta nosotros. Claro. Pero eso es, espero que, no sé, que se entienda el mensaje, me imagino que ha quedado más o menos claro, como quisimos dar una visión completa, holística. Claro, tú tienes 3 millones de preguntas, así que nosotros vamos a responder todas, trata de hacer. Espero que haya millones de preguntas y las vamos a responder todas, así que no se preocupen, no nos vamos a hacer como puros lesos con eso, vamos a responder todo. A ver, veamos. Genial, Pilar, Edgar, Esteban, a todos que se van conectando. Gracias por vuestra presentación. Gracias por acercarnos este importante concepto de la forma de pago, sus beneficios. Hay muchas preguntas, como bien ustedes ya sumaron, así que vamos a ir con ella en un ratito. Solo que quiero tener un minuto antes de entrar con las preguntas, agradecer a todas y todos los que se han ido conectando durante la sesión, quienes nos están siguiendo a través de las redes sociales de Teleempresa. Gracias por estar ahí, gracias por vuestro tiempo, gracias por participar activamente con sus consultas y comentarios a través del chat y de sus comentarios a través de las redes sociales por donde nos están siguiendo. A modo de solamente resumen, ir compartiendo a través del chat para que lo vayan teniendo en esta lluvia de información que hemos tenido en este ratito, las URL respectivas para que también las tengan ustedes a mano y sabemos que las puedan ir
cliqueando se les van a abrir una nueva pestaña en el navegador y las pueden ir teniendo. Un primer puntual recordar, www.entel.cl/digitalizado, la plataforma digitalizada que tiene Entel Empresas para que puedan registrarse gratuitamente, digitalizarse y ocupar todas las bondades que tienen ese sitio web, esa comunidad de digitalización, para que justamente puedan ustedes también ir viéndola, ir explorándola, la puedan navegar, se pueden capacitar gratuitamente, hay muchos e-books, libros digitales, hay cápsulas de capacitación, hay una autoevaluación digital de cómo estoy en nivel digitalización, que tanto nos comentaba también Esteban al comienzo, para que lo puedan aprovechar, regístrense en mi recomendación gratuitamente, les piden a menos arriba a la derecha registrarse y así entran en lo que es el ecosistema para que también el equipo de Entel esté constantemente enviando información. También llevarles a ustedes el QR que ha estado participando durante la participación, para que justamente quienes deseen recibir esta asesoría, esa asesoría que nos comentó Esteban, con respecto al medio de pago, puntualmente lo que nos comentaban los muchachos Pilar y Edgar, los puedan tener. Entonces, le estamos compartiendo también en el chat el link, la URL, para que ustedes de forma proactiva, más que ir desde el equipo Entel a buscarlo a ustedes, no, sabes que yo necesito, me gustó, me interesó, dejo mis pequeños datos que dicen ahí, la estuve visitando, un par de datos, 3-4 datos, quiero que me contacten. Y un equipo de Esteban y ejecutivos de esta empresa los van a llamar, no les van a cobrar en esa primera conversación, ustedes les van a contar lo que necesitan, ustedes les van a contar de que, mira, participé del webinar, me interesó, tengo que hacer esto, más allá de las consultas que podamos ver un rato más, algunas a lo mejor no van a quedar claras, otras van a quedar en el aire. Bueno, ustedes de forma proactiva van a poder contactarse también con el equipo Entel para que los puedan tomar en esta conversación, esta asesoría, porque es sumamente importante, sobre todo cuando hay un desconocimiento que tenemos sobre este concepto. Y también recordarle a la comunidad de Entel Empresas, un sitio web de la comunidad que tiene mucha información también. Eso sí, un gran portal de la comunidad que tiene también para complementar a lo que es la digitalizados, mucha información también gratuita para que ustedes puedan acceder. Tres grandes portales, tres grandes sitios web que se los recomiendo para que nos podamos ir acercando en este concepto. Chiquillos lindos, ¿les parece que comencemos con las consultas que hemos ido recopilando, que están muy activos a través del chat de nuestro Zoom del webinar del día de hoy? Agradecer obviamente desde ya a todas y todos los que han ido participando. Quiero partir, Esteban, muchos han ido con las consultas secuenciales para partir de comenzar de inicio a lo que fue la presentación de Billy y de Edgar. Por ejemplo, Daniel Cofre, Esteban nos comenta, dice, Esteban, ¿Narvi se integra con Mercado Libre, por ejemplo? ¿Sabes? ¿Cómo? ¿Narvi? Narvi. ¿Lo ubicas? La verdad, lo desconozco. Mira, tiene muchas integraciones. Lo que hace Narvi es conectarse principalmente con nuestra plataforma de WooCommerce. Pero, mira, no quiero responder algo que no tengo la certeza de que así sea. Seguro. Es un producto nuevo que está recién lanzado. Entonces, si quieren, ahí que me deje su correo y yo le respondo directamente a través del correo. Pero si sí, tienen muchas integraciones y lo más importante es que lo primordial está integrado con el servicio de puerto interno y con la página web. ¿Ya? Eso es lo primordial. Buenísimo. Gracias, Esteban. Vamos con Jaime Tapia. Gracias, Jaime, por estar ahí. Dice, hola, Esteban, ¿es posible usar la plataforma de Entel o quizás alguna de sus soluciones para realizar, por ejemplo, compras de mercaderías? ¿Hay alguna experiencia en aquello, Esteban? Mira, la verdad, nosotros tenemos lo que es un ERP. Ya, un ERP es un sistema de gestión del negocio integral, que tiene gestión de compras, gestión de inventario, facturación, página web, incluida. O sea, es un software muy, muy completo que te va a permitir comprar, obviamente, o sea, gestionar tus compras, ¿ya? O sea, ahí tener a todos tus proveedores, tener a todos tus clientes dentro de un mismo sistema y te permite ordenar todo esto de una manera súper, súper sencilla. O sea, yo siempre cuando me hablan, me preguntan sobre algún software de gestión de compra, yo digo, ¿sabes qué? Mejor un ERP que te engloba todo tu negocio dentro de una sola plataforma. Así que yo le recomiendo ahí que se meta ahí a entel.cl/digitalmarket. Nuestro partner de ERP se llama Kame. Entonces lo puede encontrar ahí como Kame ERP. Incluso ahora no va a estar en el landing porque lo estamos recién lanzando.
hay un plan gratuito, ya, que le va a permitir por 6 meses, no, por un año, tener la aplicación gratuita, y para que lo pruebe, para que lo revise, y ojalá que lo integre dentro de su proceso de digitalización de la empresa. Fantástico. Esteban, porque lo fueron comentando a través del chat, ¿podemos repetir la URL donde pueden ver las soluciones que tienen? Lo comentaste recién para que lo podamos sumar en el chat. Entel.cl/digitalmarket. Ya, ahí. No sé si alguien me puede apoyar en el chat para que lo pongan en escrito. Ahí la primera solución va a estar tu negocio digital, ahí en conjunto con FPI. Los invito a que lo visiten, a que puedan resolver algunas dudas con el landing, y si no, puedan solicitar el asesoramiento a un experto, pero métanse ahí a Digital Market. Existen soluciones de todo tipo, de finanzas, de contabilidad, de recursos humanos, de gestión de inventario, de gestión de redes sociales, email marketing, chatbot, etcétera. Realmente es una plataforma muy completa que te va a permitir, en la mayor cantidad de dolores que tiene tu empresa, hay una herramienta digital que te puede ayudar. Entonces yo le invito ahí a investigar, a solicitar que lo contacten. Siempre que soliciten contacto, los va a contactar un experto en el producto, les puede mostrar el producto, hacer una demostración de media hora, de una hora, lo que necesiten, para que vean como en la pantalla misma cómo se gestiona el software y los beneficios que esto puede tener para tu empresa. Genial. A través del chat, entonces, compartiéndole los que están conectados a través del Zoom, www.entel.cl/digitalmarket, para que puedan ver todas las soluciones que tienen las empresas para sus negocios. Ahí también pueden dejar que quiero que me contacten, igual de manera proactiva, y así, como dijo bien Esteban, detallar y de escuchar a cada una y uno de ustedes dependiendo de lo que estén necesitando. Pili, Edgar, vamos con el contenido y vamos a ir conversando entre los tres. De Marisa, gracias Marisa por estar ahí, dice, hola, para medios de pagos digital, ¿qué forma de pago permite recaudar en Chile pagos de países de Latinoamérica? Por ejemplo, ¿FPI está en esa línea? Sí, FPI permite tarjetas internacionales. Eso sí, cabe mencionar que los pagos con tarjetas internacionales no se hacen en dólares, sino que son en pesos. ¿Ya? En pesos. En pesos, pero sí admite tarjetas internacionales. Buenísimo. Atenta entonces, Marisa. Se puede y FPI está acorde a aquello. Por ejemplo, nos suma también a la conversación Carla Quinteros. Gracias, Carla. Dice, ¿hay que tener tarjeta Falabella para poder ocupar FPI? No. Muy buena pregunta. Yo creo que es la duda de todos. Uno lo asocia. Total, es que el nombre no nos ayuda mucho. Hay que ser sincero. Pero mira, no. Con FPI ustedes pueden poner cualquier tarjeta, como mencionaba Pili. Cualquier tarjeta de cualquier banco, y además puede ser crédito y débito. Entonces ustedes pueden incorporarla a cualquiera. Ahora, si usted incorpora la CMR, tienen puntos extra por cada compra que hacen, pero no necesariamente tiene que ocupar la CMR. De hecho, más de la mitad de nuestros clientes no tienen CMR. O sea, claro. De cualquier tipo de banco. Así que con eso no hay ningún problema y pueden usar hasta la cuenta RUT, lo que sea. Buenísimo, gracias Edgar por sumar la conversa. Bien, nos llegan desde LinkedIn. Gracias Johnny Oviedo, que está conectado a través de ahí. Dice, Esteban, hola, buenos días. De tener una web ya desarrollada, ¿qué tanto varían los valores de integración, tasa por transacción, etcétera? Gracias. No solamente a las soluciones, sino también sumarlo a Pili y a Edgar. ¿Teniendo ya una página web, varía el monto, como comenta Johnny, o no tiene mucho sentido, o no varía mucho? Estamos hablando en este caso de que una persona que ya tiene desarrollada su página web y no estaría entrando por Entel, un tema así. Correcto. En ese caso, mira, nosotros lo que hacemos es evaluarlos. También tenemos un servicio autotendido en FPI, en la página de FPI. Es un poco más a la medida, pero en general las condiciones que nosotros ofrecemos a través de Entel son mejores que si van directo. ¿Okay? Yeah. Esa es la gran diferencia. Entonces, y son públicos, las tasas lo pueden ir a ver. Y otra cosa importante que tenemos con Entel son los meses de gratuidad. Eso también hay que considerarlo. Entonces, yeah, en este caso, amigo, lo que yo te diría es que contrates tu negocio digital. Y bueno, y si no, y si ya lo tienes listo y en verdad tienes contado en otro lado, también puedes ir directamente a FPI. O sea, las tasas son públicas, no hay ningún problema. Buenísimo, gracias Edgar. Atento entonces, Johnny, con respecto a lo que nos estaba comentando Edgar. Vamos con más consultas. Mira lo que nos cuenta José Marroquín. Gracias, José, para un poco, más que desmitificar, sino para aclarar, dice, ¿cómo implementar FPI en el pago presencial? No necesitamos un carro de compras por el momento, nos comenta José. Eso, buena, ¿no?
Sí, o sea, como que en verdad hablamos todo el tiempo del e-commerce y de las ventas online, pero efectivamente va muy de la mano de la tienda física también. Y ahí, como comentaba Edgar, tenemos un canal de autoatendido. O sea, nosotros lo que tenemos disponible, cosa de meterse y disponible a cualquiera, cualquiera que tenga un comercio, o no necesariamente un comercio, puede ser una persona, pero con giro, cuando tiene que estar inscrita en el servicio de impuesto interno, puede hacerse una cuenta en FPI, ¿ya? Una cuenta comercio, en fpi.cl/comercios. Se crea una cuenta, te va a pedir los datos de. El comercio, digamos, o el RUT tuyo, si es que es persona natural, con giro, etcétera, un par de datos, y con eso, una vez que uno ya está dentro y está inscrito, tiene automáticamente un menú que le ofrece imprimir su QR. O sea, si la persona quiere, ni siquiera tiene una tienda, sino que quiere tener un QR en su bolsillo porque vende, no tengo idea, churros en la plaza, puede sacar su QR, pasárselo, o sea, imprimirlo desde el portal, digamos, y cobrar con ese QR que va a estar asociado a su cuenta y le va a llegar la plata a su cuenta efectiva. Pero Buenísimo, es claro. muy sencillo, o sea, en el mundo físico uno se mete al portal FPI, como les dije, se registra, pone su RUT, un par de datos que te van a pedir y puedes imprimir tu QR 100% solo, digo, autoatendido, sin ayuda de nadie. Mira, Buenísimo, gracias. yo los invito a todos, que yo creo que nos ha pasado que somos un nuevo medio de pago. Quizás cuando han ido a los puntos de venta, a los restaurantes, no se han dado cuenta, pero la Pili mostró en la presentación varios logos de comercios con los que estamos, que no los voy a Correcto. nombrar de nuevo, pero son de comida No, rápida muy conocidos. Y una vez al claro, día. breve al día, y sería. Pero sí pueden ir, y ahí lo van a ver, y ahí van a ver un QR, y van a empezar a dar cuenta, porque ahora van a estar un poco más atentos, ya que conocen un poco más la billetera, y se dan cuenta que estamos, y estamos en muchos lugares. O sea, la solución no solamente es online, sino que también la tenemos en el físico, no había ningún problema. Buenísimo, gracias Edgar, gracias Pili por la conversa. Atento José, se puede. Paulina Galás, gracias Paulina por estar ahí. Dice, entonces hay que comprar otro dispositivo para ocupar FPI. No, creo, ¿no? No. Estamos No. hablando Se del físico y descarga. online. Cualquiera estamos hablando de los dos. Bueno, ahí Pili, si quieres puedes contar las dos soluciones, pero no. En ninguno de los dos casos hay que comprar un dispositivo. O sea, acá la gracia de este medio de pago es que el celular, si tú quieres, puede ser tu POS, tu maquinita. Si quieres, puede ser. En el fondo, uno decide. Puede ser un sticker que uno imprima desde el computador. Uno decide Claro. cuál va a ser tu maquinita, no hay que comprar ningún otro implemento. O sea, si uno quiere tener el QR en celular, muy bien, entonces escanea y paga. Así de simple. Ya sea en el mundo físico o en el e-commerce. O sea, en el e-commerce también se despliega el QR en la misma pantalla y no hay que hacer nada más. O sea, no implica la compra de ningún objeto, no sé, Otro accesorio. dispositivo. Buenísimo, gracias Pili. Atento entonces, Paulina, no hay que comprar otro. Mucho se repitió y quiero ejemplificarlo en Berta Pérez, entendiendo, digamos, dice, ¿qué medidas de seguridad ofrecen en caso de robo de celular o hackeo a la cuenta? ¿Qué me asegura que usar billetera con mis datos bancarios en la app del celular no pone en riesgo al cliente? Y lo extrapolo, chiquillo, y me cuelgo la pregunta para meter la conversa, es que finalmente, claro, hoy día con pandemia, corríjanme, los ciberdelitos o la ciberseguridad ha tomado un ribete realmente importante y ojalá también conciencia, y lo hemos conversado también con el equipo Entel en otros webinars con respecto a la ciberseguridad. Pero es sumamente importante porque hoy día está a la sazón del día que te roban el celular o que te lo hackeen por cualquier phishing. También se ve involucrado este concepto, cómo desde FPI te aseguráis o acercáis que la posibilidad de algún tipo de riesgo sea mayor a que ya aparece con que te roben el dispositivo. Por ejemplo, ¿hay algo de seguridad detrás? O, por ejemplo, como nos dice acá, algún seguro que vaya de la mano con el uso. No sé, ahí se los dejo a ustedes. O sea, Yo creo que la hay dos respuesta. cosas. Sí, Sí, yo dale. creo que yo hablo por afuera y tú, Pili, podías hablar un poquito más como de la parte más técnica. Sí, son La parte de justamente las preguntas. afuera, hablando como de billetera, se me roba en el teléfono. Lo que pasa con FPI es que cuando tú ingresas a la aplicación te pide una clave, ¿ya? Eso es lo ¿Ya? primero. Aunque suene muy, muy rústico, créanme que las claves para eso son, de hecho, para que no ingresen. Y después ¿Cómo? cuando tú vas a hacer una compra y tienes que aprobarlo, tienes que poner la clave, ¿ok? O sea, cada compra que vas a hacer tiene que poner la clave o en el caso del iPhone, reconocimiento facial, etc. Bien, eso es como de cara al cliente, si es que le llegan a robar el teléfono. Pero también hay otros temas que están relacionados como con nuestra pasarela de pago, en verdad, con el botón de pago, que ahí la Pili, si quiere, puede ahondar un poquito más. Y ahí, bueno, en todo lo que es venta también online, nosotros tenemos, o sea, incluido en el producto, no, ni siquiera le damos la opción a la persona de elegir con o sin motor de fraude. O sea, nuestro producto viene con un motor de fraude, que el objetivo es justo ese. O sea, es
Cuando una transacción tiene algún campo que es como medio sospechoso, en el fondo la transacción se corta y llega hasta ahí nomás y se bloquea, digamos, no lo permite hacer. Por ejemplo, no sé, de repente hay transacciones que vienen desde un mail hecho recién, no sé, un mail hecho hace 3 minutos, eso es raro, sospechoso, se bloquea la transacción. O una transacción que viene con un monto altísimo en un comercio que el ticket promedio son 5 lucas, se corta. O sea, hay varios como datos o información que vienen en la transacción que en el fondo bloquean cuando se ve que viene un caso fraudulento y en el fondo está protegido. Y ahí, en el caso de que la transacción pasara igual, suponte que efectivamente hay un fraude y el fraude ocurre, nosotros tenemos un seguro de contracargo. O sea, que en el fondo cubre ese monto si es que nosotros dejamos pasar la transacción que no corresponde. Claro, ahí lo que dice la Pili final, igual que nosotros tratamos de prevenir que esto ocurra, cumpliendo como ciertos estándares y también viendo el comportamiento del cliente. O sea, si un cliente, por ejemplo, va al McDonald's normalmente y el otro día aparece una compra de 5 millones, como que no tiene sentido, porque siempre lo ocupa para compras chicas. Entonces, claramente, ahí no te va a dejar pasar porque algo está pasando. O sea, sabemos también cómo es el comportamiento en general. Y por otro lado, ahí, a mí lo otro que me gusta mencionar ahí, que es pregunta típica también, que la gente dice como eso, no están haciendo un favor teniendo el seguro de fraude, no están haciendo un favor teniendo el seguro contracargo. No necesariamente, o sea, para nosotros es 100% un win-win que no ocurra el fraude. A nosotros también nos perjudica que haya fraude en el sentido, obviamente, económico, pero también en números de conversión, o sea, a nosotros no nos conviene. O sea, al final, nosotros no lo buscamos, obviamente lo buscamos para darle el gusto al cliente y darle el mejor servicio y todo, pero a nosotros también nos perjudica. Entonces no es como un plus que digamos, como no es qué brutal el beneficio que te estoy dando. Un poco es el desde, le beneficia a usted y nos beneficia también a nosotros. O sea, Sin duda que sí, sin duda que sí. Gracias, chiquillos, sin duda. Atento, entonces, ¿quién? Berta, que lo consultó y muchos lo fueron consultando también el tema de la seguridad. Esteban, en este ratito que hemos conversado con Pilar y con Edgar y un poco retomando tu primer parte en el segmento, y lo señalaba y lo destacaba al inicio, ¿no? Cuando esta pandemia llegó a pasos agigantados para meternos en el mundo de la digitalización, de algún, como dije, algún proceso, tanto interno en el negocio como para afuera. En el caso de un e-commerce, un medio de pago, dependiendo de lo que me estaba dedicando. Ni hablar del reemprendimiento que ha existido y lamentablemente algunos que han quedado. En ese sentido, cuando alguien, en general en la vida, ¿no? Lo quiero llevar a cuando alguien te viene con algo a novedoso, el primer temor es que no sé cómo hacerlo, el tema digital que es la paletía del hijo, del sobrino, del nieto, del hermano chico, que hace más que uno, porque finalmente por genética, yo creo que a esta altura ya los chicos de hoy vienen con eso incorporado, ¿no? A nosotros nos cuesta más los que estamos más viejitos. En ese sentido, qué importante es justamente lo que tú comenzabas, el poder asesorar, el poder acompañar a un empresario, a algún empresario pequeño, ¿no? En sumarse esto cuando finalmente dejar de ser un favor para algún familiar o para alguien, porque esos favores tenemos claro que entrar en la última lista del día, sino entrar en el asesoramiento con, por ejemplo, con el equipo Entel o con alguien de Entel o de tu equipo, desde el punto de vista de sabe que usted lo que necesita es esto, usted lo que necesita eso. ¿Te ha tocado ver en tu día a día justamente mucho asesoramiento, no solamente desde la pandemia, pero cómo se hacen cargo de justamente en el acompañamiento de, por ejemplo, integrar FPI? En algún negocio, en algún emprendimiento. Creo que es sumamente importante. ¿Cómo lo están llevando a cabo? Sí, mira, ahí yo creo que diste en el clavo con eso de que las generaciones más nuevas quizás tienen mucho más, como se les da mucho más fácil. ¿Qué es lo que hacemos nosotros dentro de la empresa? Primero que nada, este marketplace, este digital market, lo que hace es juntar muchos partners distintos para diferentes necesidades de cada uno de los clientes, ¿ya? ¿Y qué nos aseguramos nosotros antes de sumar un partner? Es que el proceso de onboarding del cliente, que es el proceso en que el cliente empieza a adoptar la plataforma, sea un muy buen proceso de onboarding, ¿ya? Que se le explique realmente cómo funciona la plataforma, que se le haga seguimiento si tiene alguna duda, que el chat de soporte sea rapidísimo y que puedan realmente conectar rápido con una persona que le ayude a adoptar la solución, ya como comenté antes. O sea, si es que uno puede tener la mejor herramienta tecnológica del mundo, pero si es que la persona no lo adopta, no, la verdad, el beneficio nunca lo va a percibir y probablemente vaya a dar de baja el software, ¿ya? Entonces, desde Entel Empresa, lo que hacemos nosotros es decirle ya, para ese dolor que tú tienes, lo que yo te recomiendo es que ocupes este producto porque te va a
no sé, reducir un 50%, ejemplo, los costos de envío, no sé, un ejemplo. Y después también obviamente existe todo el apoyo del partner de nosotros, en este caso FPX, que también tiene mucho material para que te ayuden a integrar la solución. Bueno, obviamente nosotros no siempre podemos meter las manos dentro del cliente, porque hay muchos problemas de responsabilidad. O sea, la responsabilidad igual recae en el cliente, y eso es que también hay que ser súper súper transparente. Si la persona no tiene la disposición y no le dedica el tiempo para adoptar la tecnología, es muy poco probable que sea un software o una solución exitosa y beneficiosa para tu negocio. Entonces, ahí lo que yo siempre digo es, anda, asesórate con Entel, después asesórate, o sea, adopta la herramienta con nuestros partners, y también entiende que el beneficio es muy grande y que hay que dedicarle tiempo, que nadie va a venir a hacerlo por ti. Si bien te facilita mucho la vida, hay un gran porcentaje que depende de la persona que está adoptando la herramienta. Sin duda que sí. Gracias, Esteban. Recordarles a los que están conectados a través de la plataforma Zoom, donde estamos llevando a cabo el webinar, y los que nos están viendo a través de las plataformas y de las redes sociales, ahí tienen el QR. Le estamos dejando a través del chat del Zoom y a través de los comentarios de las redes sociales el link que los lleva. Háganle tap, lean el QR que los va a llevar puntualmente a que lo que nos comentaba Esteban en este momento puedan recibir asesoramiento puntualmente con FPI. Me interesó, me gustó, me interesa, mira, necesito esto, no necesito esto otro. Han salido algunas consultas ya más o menos, entonces tengo más, así que tranquilidad. No los voy a dejar ir tan rápidamente, así que paciencia, pero el llamado es que lo pueden hacer de forma proactiva, que también, como dijo Esteban, es el primer paso de decir quiero sumarme a esta instancia. Alberto García nos suma a la conversa, chiquillos, dice, consulta para FPI. Si acaso funciona como cuenta empresa, es decir, el cliente pagador es una empresa que requiere una factura de compra. Ejemplo, las cuentas de empresas del Banco de Estado tienen problemas a veces con WebPay de Transpan. ¿Funciona o no funciona con tema para empresa y factura? Ya, actualmente no. Nosotros somos una billetera que se va dirigida totalmente a las personas, ¿ok? El contacto que nosotros tenemos en cuanto a comercio es como recaudar el dinero, que es lo que le comentábamos. Finalmente alguien paga y nosotros tenemos ese cobro de comisión. Pero claro, cuando estamos hablando de un tema como de empresas, ahí ya empieza el tema del banco CMR, que es otra cosa. Y pasa como al primo, a nuestro primo. Claro, pasa a nuestro primo que más que nosotros, ¿ok? Nosotros somos como una solución más de pago que de cuenta, ¿ok? Perfecto. Qué buen punto. Gracias, Edgar. Atento, Alberto, con respecto a aquello. Freddy Pichicona, gracias, Freddy. Dice, ¿tiene integración amigable para plataforma PrestaShop, por ejemplo? Y me cuelgo. ¿Para qué plataforma? O sea, hoy día pueden estar conversando con FPI. ¿Para todas las plataformas en general? Hoy día tenemos disponible para la integración con WooCommerce, con JumpSeller y con PrestaShop. Si uno se mete a la página web de FPI, está publicado el manual de instalación con el plugin y todo, el de WooCommerce y el de PrestaShop. Y el de JumpSeller, para que lo quiera, lo podemos mandar, pero todavía no lo hemos publicado porque está recién, en el fondo, lo hemos instalado y qué sé yo, pero no está escalado todavía. Y lo vamos a subir dentro de los próximos días a la página web. Pero somos compatibles con esas tres plataformas por ahora. Y también, en el caso de alguien que tenga una página web hecha con desarrollo propio, es decir, que no haya usado ningún CMS, también se puede hacer. O sea, se hace una integración a la medida y nos podemos integrar. Y lo otro también que tenemos disponible, que no es plugin, sino que es más bien conector y es como para páginas web más grandes y todo, pero también está disponible, es el conector de Vitex. O sea, nosotros ya podemos, se puede habilitar el medio de pago FPI en páginas web que estén hechas con Vitex. Entonces, a modo resumen, WooCommerce, PrestaShop, JumpSeller, Vitex y desarrollos propios. Pero obviamente en el horno están todas las demás. Claramente que sí, Pili, quiero sumarte a eso, lo comentaste por el listado, así que está por lo que nos comenta Daniel Cofré. Con Wix, por ejemplo, que dice que tiene una página web en Wix y que pudiera integrarse con ello. ¿Todavía no? Lamentablemente con Wix no estamos. Wix está hecho, en el fondo es distinto. Wix está hecho como literalmente para que no haya cosas externas dentro de la página, sino que esté todo hecho a través de Wix. Entonces es difícil meterle como plugins y cosas. Pero claro, o sea, en ese caso yo te recomiendo. Hoy día yo conozco, porque yo también tuve una página web en Wix y todo, mucha gente de Wix emigró a WordPress, que en el fondo es como la versión mejorada o la versión recomendación personal, sin ningún, no tengo ningún argumento. Estamos planteando lo más. Pueden cobrar la mención, pero no está. No, por eso yo dije aquí, esto viene de aquí dentro, no, ningún dato duro.
Paul Newman, con las mismas lucas. Sergio González, gracias Sergio por sumar a la conversación, dice, ¿puedo generar un link de pago con FPI? Tengo alojamiento y los precios dependen de la fecha y tipo de alojamiento. Uso un PMS internacional y no tiene soporte en medios locales, es lo que nos cuenta Sergio. ¿Podemos generar un link de pago? Sí, totalmente. De hecho, wow. Una de las características que tenemos es eso. O sea, por ejemplo, ¿en dónde se utiliza más el link de pago? Si ustedes tienen una tienda virtual que no tiene una página web y tiene Instagram y están vendiendo algo, ustedes pueden mandar el link de pago y es súper fácil. Se hace a través de la aplicación y no tiene ningún tema. Ahora, de hecho, no solamente eso, ustedes pueden enviarle un link de pago, o sea, y de cobro a sus amigos. Así de simple eso. O sea, claro. Yo a la Pili, puedo salir con la tienda con un café. Y olvídese todas las que le manda Ether. Claro, para entonces, la Pili me da 10 lucas y le envío claro. Un cobro a través de FPI y le llega así como, Ether te está cobrando. Así. Entonces, se puede. Esa es una funcionalidad nueva que de hecho encuentro buenísimo que Ether lo haya mencionado y como ponerle un poco un boost. En el fondo no tenía escapatoria, o sea, si a ti te llega al WhatsApp y te llega tanto a la billetera, a la wallet, a la aplicación, como te puede llegar a WhatsApp, mensaje, Edgar te está cobrando 1.000.000 de pesos, entonces o le pagáis, ¿cachai? En el fondo ¿cómo? Exacto. Ah, buenísimo, gracias muchachos por la conversa. Seguimos, Rodrigo Castro, gracias Rodrigo, dice, mira, si integro y no lo uso, ¿tiene costo de mantención? No, esto no, es solamente un porcentaje de las ventas, si uno vende cero, se cobra cero. Ya, ningún buenísimo. Álvaro Azúcar, gracias Álvaro, buen punto. Dice, ¿el 10% de CMR punto extras lo acumula el cliente que compra y también la empresa? El que compra. El que compra, ok. O sea, es un beneficio que tú le estás dando a tu cliente, ¿cachai? Ya, sí. Claro, entiendo que por ahí va la figura. Gracias. Chilrey Colman, gracias Chilrey. Dice, consulta sobre la tasa. ¿El IVA que se paga es sobre el valor del producto o del 2.6? Del 2.6. Es 2.6% más IVA. Más IVA, perfecto. Jimena Alejandra Torres, buen punto Alejandra. Jimena, gracias. Dice, qué hola, buenos días. ¿Qué sucede cuando el cliente compra, paga y no le llega el producto que pidió? ¿Se les puede devolver el dinero? Sí, se les puede devolver el dinero. En este caso hay dos opciones, que ya es un poco más técnico, pero se le puede devolver a través de la página del back office, en este caso WooCommerce o Yapseller, o a través del portal de FPI, porque una vez que ustedes tienen el botón de FPI, nosotros le habilitamos un portal comercio y ustedes pueden hacer la devolución por ahí. O sea, tienen dos opciones finalmente donde hacer la devolución, pero es posible hacerlo. Y también para acotar lo que dice Edgar, en el caso de que una persona hubiera comprado dos productos, por ejemplo, en la misma compra, uno puede hacer devoluciones parciales. Es decir, si compró una polera y un chaleco, uno puede devolver y quiere devolvérselo el chaleco, se puede hacer también a través del portal la devolución parcial. O sea, devolver solamente el dinero lo que corresponde al producto que devolver y no todo. Ya, buenísimo. Gracias por el detalle. Mira lo que nos comenta Aníbaldo Lara, de una experiencia, y lo consulta y dice, yo tengo WebPay y funciona con un key en la API de mi portal de pago. ¿FPI funciona igual? Es algo parecido. O sea, esto es, WebPay tiene una API key, nosotros tenemos también una clave, que en el fondo lo único que hay que hacer es sacar la clave del portal de FPI, ponerla en el back office de donde sea que está hecha la página web, de WordPress, Yamseller, etcétera, y con eso te queda activado. En el fondo acá la gracia es que nosotros ya estamos disponibles en esas plataformas. Si uno quiere activar FPI, se selecciona, se pone la clave y queda arriba. Pero efectivamente, ya. O sea, esa clave existe para que nadie te pueda, o si no, alguien te podría activar FPI sin querer, digamos. Claro, sí. Exacto, de modo de seguridad. Es gracias, Felipe. Es parte del proceso. Mira que nos comenta Esteban Felipe Contreras, dice, o la experiencia dice, en mi página web de Entel pago, dos puntos. Mi plan mensual, más la comisión de venta, más el porcentaje de la billetera digital o medio de pago, es más o menos la secuencia de lo que debería pagar. ¿Cómo? Ahí no, me perdí en la secuencia. En mi página web de Entel pago mi plan mensual más la comisión de venta, por lo que entiendo. Dice, y pregunta si acaso, aparte de eso, ¿sería más el porcentaje de lo que cuesta la billetera digital o el medio de pago? ¿Debería pagar? No, nosotros como Entel vamos a cobrarte solo la mensualidad de lo que vale el plan de pues, tu vitrina, tu e-commerce o tu e-commerce full. Ahí lo demás se paga directamente a FPI a través de la plataforma. Perfecto. Gracias, Esteban. Atento entonces, Felipe. Patricio Herrera, gracias, Patricio. Andrés, solamente para complementar la pregunta que me habían hecho antes de si es que se conectaba Narvi con Mercado Libre. Me dijeron que no se integra actualmente, pero ellos son
tan rápidos y buenos, y tan buenos desarrolladores que realmente lo necesitan, pues se puede hacer la integración específicamente para el cliente. Oye, pero una máquina esto, a la medida. Una máquina. Online. Acá se trabaja a 20 pantallas y todo un equipo detrás. Eso es, eso es. Patricio Herrera también nos suma a la conversación, a quien también saludamos. Dice, chiquillos, ¿se puede tener más de una tarjeta inscrita en FPI? Todas las que quiera. ¿Todas las que quiera? Si quiero tener 20, puedo tener 20. Buenísimo. Sí, yo no sé, yo no sé quién tiene 20 tarjetas, sinceramente. ¿Eh? Yo estaría de ajuste, pero... Es verdad. Miguel Ángel Marzolo, gracias Miguel Ángel, dice, ¿es posible asociar pagos mensuales asociados a FPI tipo PAC o PAT? No todavía. Todavía no, exacto. O sea, clávelo porque eso está en el horno también, está en desarrollo y viene. Pero sí, hoy día son pagos únicos. Efectivamente, tenemos gente que hace pagos recurrentes, pero lo hace cada mes. O sea, cada mes, el mismo día, sale el trabajo a hacer el pago único. No hay un cobro automático. Ya, perfecto. Buenísimo. Gracias, Pili. Rodrigo Castro dice, yo como comercio, pregunta, ¿cuándo me cae la plata en mi cuenta? ¿La plata que me llega es el monto de la venta menos ya la comisión de FPI? Sí, la plata que llega a la cuenta de FPI ya viene con la tasa descontada y en el fondo tú la vas a ver disponible en el portal apenas se realice la compra, cuando esté aprobada, y la va a poder retirar en 48 horas. O sea, 48 horas después de la compra va a poder hacer el retiro a su cuenta bancaria que tenga asociada. O si no tiene ninguna cuenta asociada, va a quedar en el portal de FPI para cuando quiera retirarla. Son 2 días entonces, Pili, desde que hago la compra. ¿Día hábiles? ¿Cómo pasa con sábado o domingo? ¿Corre o no corre? Días hábiles. Toda la días razón. Hábiles. Gracias por la aclaración. El martes debería recoger la plata o por lo menos 48. Ya, más o menos ahí están los tiempos. Gracias. Ivonne Lobazano, sumo dice con respecto al seguro. ¿Y ese seguro gratis nos dice en caso de que igual ocurra un fraude, me refiero? Sí, o sea, en el fondo, más que gratis, nosotros ya lo tenemos incluido en la tasa. O sea, la tasa que nosotros ofrecemos viene con este producto seguro contratado. Y además, como mencionan ahí, viene con un seguro contracargo. Es decir, si ocurriera fraude, hay un monto específico para cubrir ese fraude que ocurriera. No existe, de hecho, no existe la opción que venga sin eso. Nuestro producto tiene que ir con la protección de fraude. O sea, la respuesta simplificada es que si hubiera fraude, ¿lo va a tener que pagar el cliente? No lo va a tener que pagar el cliente, lo paga FP. O sea, ya, se buenísimo. Clarísimo entonces cómo funciona, gracias por el detalle. Alejandra Ramírez dice, al asociar varias tarjetas de crédito a FPI, en el caso de cómo selecciono cuál se usará al realizar la compra, ¿te da la opción de elegir cuál? Sí, es como estar viendo fotos, de hecho. Tomar el teléfono y te va a salir una tarjeta que uno siempre tiene una tarjeta preferida, que es la que más usa. Entonces te va a salir, primero te va a salir el saldo, que es donde uno va cargando dinero, pero después te sale la tarjeta preferida y si tú sigues hacia el lado, te van a empezar a salir todas tus tarjetas. Y de hecho, abajo de las tarjetas salen como los movimientos que tú hiciste con esa tarjeta. Entonces, súper amigable, sale tu tarjeta y los movimientos. Tu tarjeta y los movimientos. Entonces, tú eliges con qué pagas, con cuál tarjeta, con qué tipo de tarjeta, así que no, es súper fácil de usar. Ya, buenísimo. Gracias por el detalle, Edgar. Atento, estamos muy, muy bien. Mira lo que llega desde LinkedIn, la pregunta que no quería hacer, pero llega LinkedIn. Soy un mero transmisor. ¿Qué participación de mercado tiene FPI frente al resto de las wallets que nos comentaba Pili en la presentación? Pregunta económica, por pregunta incisiva, que ¿cómo estamos dentro del mercado? Porque hay mucha variedad, lo decía Edgar. Hay muchos, gracias a Dios, hay alta competencia o buena, sana competencia. ¿Cómo está dentro del mercado? ¿Se tiene esos datos más o menos? ¿Estamos hablando dentro del mercado de las wallets o de los medios de pago? Me preguntan de frente al resto de wallets. Frente de wallets. Más sabroso todavía. Más interesante todavía. Sí, porque si nosotros hablábamos de los medios de pago, que es lo que había comentado al principio, las billeteras eran un 5% en Chile. Entonces, como que ahí ya se dejaba prever que claramente sigue teniendo la mayor participación en las tarjetas físicas. ¿Ok? Claro. En este caso, en el momento, nosotros somos como el segundo actor más importante del mercado, considerando las funcionalidades que tenemos, ¿okay? Que son las funcionalidades de poder usar cualquier tipo de tarjeta, porque como les mencioné, hay muchas billeteras que se llaman billeteras, pero que no cumplen con esta funcionalidad, ¿okay? Que tú no puedes incorporar cualquier tarjeta. Entonces, si nosotros nos vamos a lo que somos como producto, claro, somos el segundo más importante, tenemos un market share que es relevante, si comparamos, como les digo, con esto, o sea, sí o sí, es sobre un 30%, y esto ha sido exponencial, o sea,
Yo llevo trabajando acá en FPI un año y yo recuerdo que antes creo que estábamos en una tienda y creo que en un año estamos una locura. O sea, esto va aumentando y esto va muy de la mano con lo que yo le decía que tenía que ver con las proyecciones, ¿okay? Con las proyecciones de las tendencias de los medios de pago. Pero claro, el líder indiscutido lo vamos a hacer sí o sí. O sea, nuestra meta es en el próximo Q ya llegar a ser el primero. Y por eso también los invitamos que ustedes nos ayuden a ser los primeros y se dan cuenta que somos los que mejor funcionamos. Nada más. Bueno, ustedes mejor que nosotros lo van a decir. Igual ahí yo quiero agregar como en diferencia a los otros actores del mercado también que dice Edgar, que algunos no dicen ser billeteras y no lo son, porque efectivamente no te permite meter todas las tarjetas. Y por otro lado, hay otros también que llevan miles de años en el mercado. Entonces también hay que considerar que hay players que llevan 10 años en el mercado literal y tienen el mismo producto que nosotros, que llevamos dos. O sea, como que está un poco la cancha dispareja y nosotros estamos agarrando ventaja, podríamos decir, y llegando a lo que son ellos en un tiempo mucho más acotado. Entonces eso yo creo que también es relevante porque te dice un poco cómo va a ser el crecimiento para el futuro. Y por otro lado, bueno, no era por el otro lado, en verdad. Sí, esa era la idea. Ahí era. Gracias. No, como es que me agarré vuelo y en verdad no. Eso se trata. Para ir ya finalizando, chiquillos, la instancia, tengo un par de preguntas. Esteban, Alejandra Arce nos pregunta con respecto a si en la experiencia del Digital Market o de las soluciones, Entel tiene alguna de reserva y tarifa agendamiento para transporte de pasajeros. Lo conversamos creo que en el webinar anterior cuando vimos las soluciones, creo, Esteban, ¿no? Mira, lo que nosotros tenemos es una plataforma de agendamiento que tú puedes utilizar para eso. Ya se llama Agenda Pro. ¿Ya? Es todo lo que tenga que ver con reservas de horas para algún tipo de servicio. Se puede hacer a través de agendamiento, que en el Digital Market se llama agendamiento digital, pero se puede hacer a través de Agenda Pro. Y por otro lado, también es muy importante que sepan que Google Workspace y Microsoft 365 son herramientas que te permiten hacer lo que se te ocurra en cara de como hacer una aplicación, hacer un sistema de agendamiento. O sea, ahí, claro, ahí es un poco más difícil porque uno tiene que hacerlo uno propio, pero realmente a través de Google Workspace y Microsoft 365 se puede hacer todo lo que tú quieras, si es que obviamente te metes y le dedicas tiempo a la generación. Pero si no, agendamiento digital puede funcionar y se puede adaptar a la necesidad que tiene ella de agendar estos transportes. Buenísimo. Le sumo a la conversa entonces, Alejandro, a www.entel.cl/digitalmarket. A través del chat estamos compartiendo el link para que también puedas ver esas y otras y todas las soluciones que tienen nuestros amigos de Entel, que son varias. Para ir finalizando, miren lo que nos dice Catalina Lago. Con esto me voy. Me dice, gracias por el enlace. Ya ingresé para ser parte de FPI. Al menos, chiquillos, al menos hemos logrado más que... Gracias, Catalina. Por al menos confiar. Catalina, gracias. Listo. Se sumó Catalina con eso. Me para que lo tengan. No quería decirlo, pero es mi prima. Que la invité. Está ahí. Gracias, Catalina. Chiquillos, para ir finalizando ya cerca del mediodía la sesión y agradecerle obviamente más allá de la buena onda, sin duda se agradece en estos tiempos la buena onda, la disposición, el volcar estos conocimientos que ustedes ven a diario y quiero darles un breve minuto de cierre, de resumen. Esteban, parto contigo de justamente lo cuando abrimos la sesión, ¿no? Esta importancia de ir sumando un pasito en la digitalización del negocio en cualquier proceso, en cualquier ámbito, para dentro de la empresa, para afuera. No siempre lo traduzco, dejar el papel y llevarlo ojalá al Excel. Ya con eso podría darme por digitalizado, por lo menos en un proceso de tener alguna instancia. A diario, ¿cuál es la reflexión final tuya con respecto a esto y obviamente a nuestros amigos de FPI con respecto a la forma de pago y de cómo acercar esos negocios a nuestros clientes? Sí, bueno, ahí Andrés, yo siempre invito a los clientes, a los que se conectan a este tipo de webinars, es a dar pequeños pasos, siempre no creer que en un año voy a hacer toda mi empresa digitalizada 100% porque eso no pasa, ¿ya? Eso de hay que ponerse objetivos chicos, lograr los 100%, adoptar mucho la herramienta, que sea parte de tu negocio, pero así parte indispensable de tu negocio, y para eso hay que ir de a poco, ¿ya? No, lo que decís tú, perfecto, pasar de un cuaderno, un Excel, a adoptar bien el Excel y después darse cuenta de que en verdad el Excel, si bien tiene una herramienta completísima y mucha gente lo ocupa, existen software de gestión
que son mejores con Excel, porque te automatiza otras cosas, te entrega toda la información valiosa para diferenciarte en tu negocio. Entonces yo aquí los invito siempre a cuestionarse esos procesos manomáticos que me están quitando mucho tiempo y que no agregan valor. Sabes cuáles son, detectarlo y en base a eso tomar una decisión de adoptar una herramienta y hacer crecer básicamente tu negocio a través de la digitalización. Así que lo invito ahí a dar pequeños pasos, a cuestionarse primero qué es lo que tengo que mejorar y poniéndose objetivos súper, súper chiquititos para que obviamente que después de un tiempo ya la diferencia que entre lo que ya tenía antes y lo que tengo ahora sea 100% digitalizada. Totalmente que sí. Gracias, Esteban. Mira lo que me dice Sergio González. Yo quiero incorporarlo. Llamo Sergio. Está en el QR que le aparece abajo en la pantalla. Si no tiene para hacer un tap o escanear el código QR a través del chat, le estamos compartiendo la URL donde usted deja sus datos y desea que lo contacten del equipo de Teleempresas para justamente ver FPI puntualmente, que es lo que nos convoca hoy día. Si no, háblele de lo que está necesitando, en qué momento está su empresa, dónde quiere digitalizarse, y gentilmente el equipo de Teleempresas lo va a atender, lo va a escuchar, lo va a asesorar, porque creo que es el puntapié inicial. Partamos de a poco y partamos bien, porque si partimos mal, en el camino a recuperar y en el camino a arreglarlo, cuesta y cuesta bastante. Así que Sergio, el desafío a través del chat, si no, haciendo tap en el código QR para que puedan ser contactados por el equipo de Teleempresas. Pili, la experiencia de ustedes en el segmento PYME, mi PYME, que finalmente estamos viendo, ¿cómo lo ven? ¿Agarrado vuelo, como se dice en buen chileno? ¿Cómo lo ven tirando un poco la pelota para adelante y proyectando más allá de las cifras, los números duros, la incorporación de estos segmentos, del segmento PYME, para sumar nuestras formas de pago? ¿Cómo lo ves? O sea, está 100% dentro de nuestro foco, o sea, tanto así que gran parte del trabajo que hacemos Edgar y yo es construir un flujo de autoatención, o sea, que todas estas pymes y en el fondo empresas que quieren sumar medios de pago por sí solos en el fondo y que no van a llamar a un ejecutivo para que les instale el medio de pago, lo puedan hacer y que este flujo sea amigable, sea fácil, en el fondo... Para allá vamos, porque si nosotros queremos hacer esta cuestión escalable y queremos que todo el mundo tenga acceso a FPI y pueda sumarlo con medio de pago, tiene que ser fácil para que la persona lo haga solo, digamos, se autoatienda, como dice la palabra. Entonces, obviamente, nosotros no solo vemos una proyección para allá, sino que también ponemos todas las fichas ahí, o sea, apostamos a que cada pyme pueda sumar el medio de pago a su página web. No sé, Edgar, si tú querías agregar algo ahí, pero en el fondo yo lo digo como... literalmente, o sea, eso parte de nuestro trabajo y a eso nos dedicamos, ¿cachai? A escalar esta cuestión y que todo el mundo lo pueda tener. No, yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que acá lo que nosotros buscamos es que finalmente la persona que tiene FPI pueda hacer todo su día con FPI, ¿ok? O sea, saliendo de su casa, desde pagar hasta la promoción colectiva, hasta pagar el café en la esquina. Y ahí es cuando las pymes son claves en nuestro desarrollo. Necesitamos crecer con ustedes. Porque finalmente, si ustedes se dan cuenta, la mayoría de las cosas que nosotros hacemos, las hacemos en las pymes, ¿verdad? Quizás no lo pensamos tanto porque uno va al supermercado, que es una gran marca, va al otro, pero generalmente todas las cosas que uno va haciendo en el día a día y pequeñas cositas son en pymes. Entonces, si nosotros queremos crecer, ser la billetera indispensable para todos, tenemos que estar en todos los lugares. Y para eso las pymes son esenciales. Así que, como dice la Pili, estamos creando flujos de autoatención, que la idea es que simplifiquen todo esto y que las pymes puedan tener un día para otro FPI ya activo. Buenísimo. Esteban, Pili, Edgar, 12-1, puntualidad inglesa obliga. Quiero mandarles un gran abrazo. Gracias por esta horita y media que estuvimos conversando, profundizando en estos conceptos. Desearles todo el éxito del mundo. Desearles que le vaya muy bien, que sigamos más pymes incorporándonos a los medios de pago puntualmente. A Esteban y nuestro amigo en Teleempresas nos queda aún labor por seguir viéndonos en los próximos meses y seguir acercando conceptos de la digitalización. Así que a nombre de ProPyme y a nombre de Teleempresas, Pili, Edgar, mandarles un gran, gran abrazo. Gracias por vuestro tiempo y todo el éxito del mundo. No, gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Sí. Que estén bien. Muchas gracias, Andrea, y por la instancia. Gracias, Esteban, a ti. Muchas gracias, adiós, por habernos compartido en el día de hoy. Chao, chao. Gracias. Éxito. Ahí estamos, cerrando, ya finalizando la parte, concluyendo la sesión del día de hoy, donde estuvimos tratando de resolver esa pregunta de cómo llegar a más clientes con nuevas formas de pago. Resumiendo, se ha hecho mucha información, vamos a recapitular a través del chat para que el medio quienes están a través de la plataforma Zoom conectados, a través del www.entel.cl/digitalizados, la invitación a que se registren en dicho sitio web, lo puedan navegar y lo puedan revisar con mucha información.
háganse el diagnóstico de digitalización para a tener un punto de partida y decir cómo está mi nivel de digitalización del negocio, que creo que es un buen punto de partida para que después puedan tomar contacto a través del equipo de Teleempresa y a lo mejor contarles la idea, lo que quieren, que lo que buscan, mira, es esto súper específico y encontrar, ¿por qué no?, una solución que esté a la medida. Puntualmente lo que vimos hoy día con nuestros amigos de PPI, ya tienen a través del sitio web también, a través del chat, la URL que los lleva a que puedan dejar sus datos y de forma proactiva para no molestarlos y para buscar a quienes realmente estén interesados, el equipo de Teleempresa los pueda contactar, les puedan contar más de FPI, cómo funciona, para qué sirve, y obviamente aclarar algunas dudas y consultas que no hayamos alcanzado por tiempo en esta sesión, llegar a la respuesta con ustedes. Y finalmente también la invitación a que puedan visitar la comunidad de Teleempresa, otro sitio web con mucha información gratuita, cápsulas de capacitación, cursos, está lo que está la temporada pasada digitalizado, casos de éxito, como les decía, del blog del cuaderno, de la hojita de sus clientes, lo llevaron en Excel, y cómo ha sido el acompañamiento de ellos con grandes coach que tuvo la temporada, todo también a través de la comunidad de Teleempresa. Así que está la información ahí, está en nosotros acercarnos y poder dar ese saltito que nos permitan poder tener una nueva forma de ver a nuestros clientes y nuevas formas de poder digitalizar nuestros negocios en este mundo que ya la pandemia vino para instalar la globalización y para poder estar justamente y hacer frente a este viento bien en contra, como lo digo, que estamos viviendo. Bueno, hay que poner el pecho porque somos pymes y las pymes les ponemos el pecho a las balas siempre. Para ir finalizando entonces la sesión del día de hoy, agradecer a cada una y uno de ustedes que se fueron conectando, recordarles que el equipo de Teleempresa les va a hacer llegar esta y más información a vuestros correos electrónicos del concepto de las formas de pago, así que el equipo de Tel se encargará de hacerles llegar obviamente ese contenido a vuestros correos electrónicos para que lo puedan estar revisando también y puedan reprofundizar en lo que hayamos conversado en el día de hoy. Y para finalizar, les dejo el video de tu negocio digital que nos mostró Esteban. Siempre bueno recordar las buenas ideas, los casos de éxito y por qué no el día de mañana sean sus emprendimientos los que estén ahí. A nombre del equipo ProPyme, a nombre del equipo de Teleempresa, un gran abrazo de todos los que hicieron posible. Gracias por vuestro tiempo, linda jornada y será hasta una próxima oportunidad que nos volvamos a conectar. Chao, chao, gracias. Necesitábamos salir a vender rápido y el proceso de Entel era rápido y además súper amigable. Necesitábamos tener una vitrina para que nuestros clientes pudieran ver los productos. Sin embargo, hubo un momento en que las ventas comenzaron a aumentar, por lo tanto tuvimos que pasar del plan tu vitrina al plan e-commerce, el cual tenemos ahora en la actualidad. ¿Tu negocio digital es nuestro principal canal de ventas? Bueno, estos planes además son súper amigables. Es muy fácil utilizarlos, eso impactó fuertemente de forma muy positiva. Tenemos clientes desde Arica, Magallanes, todos que hemos tenido algún problema han estado siempre dispuestos a resolverlo. El acompañamiento de ellos es constante, nos han resuelto todas nuestras dudas y siempre han estado constantemente ayudándonos. ¿Automatizó el proceso de venta de nuestros equipos? Ahora ya no teníamos que preocuparnos tanto de estar encima del cliente, 100% enfocada a la postventa.